Caballo, Storyboard. Vamos a hacer Storyboard. Lo tenemos aquí, Andrés. ¿Qué ocurre siempre en el primer ciclo? Hagamos un speedrun. Primer ciclo, siempre vamos a tener el PC, vamos a calcular, vamos a leer la instrucción. Pasamos por el Memory Data Register, leemos la instrucción. ¿Y dónde queda guardada, Zaballo? Queda guardada en el Instruction Register. Siempre el primer ciclo es igual para todas. ¿Ocurre algo más, Zaballo? ¿Qué era? Muy bien, se va la ALU. ¿Qué ocurre en la ALU? ¿Se suma con cuánto? Se suma con 4. Muy bien. Una vez que se tiene el PC más 4. Bien. Bien. ¿Y a dónde se realimenta? Al PC. ¿Qué sabemos de las señales de control en el primer ciclo? No, no, es todo, siempre el primer ciclo, todas las señales de control son iguales, díctemelas. 0, 1, 0, 1, 0, 4. 0. 0. Rapidísimo, ya sabemos hacer el ciclo Instruction Fetch súper rápido para cualquier instrucción. Como 1 de 100. Bien. Entonces, ya tenemos el ciclo 1. Vamos a hacer ciclo 2. José, ¿qué color era ciclo 2? Azul. Hacemos ciclo 2, José. Entonces, estamos ejecutando un storyboard. Tenemos que recuperar que ir, primero entender qué hace el storyboard. José, ¿te acordás qué hacía? Es storyboard. De 0, 4, de 1. Entonces, T0, ¿cuál registro era? Y T1, ¿cuál registro era? José, si me puedes ir. Ok, una manera, José, donde que uno se puede recordar cuál era cuál. ¿Cómo se calculaba la dirección destino? ¿Te acordás de que es la suma de este con este offset? Si este es una suma, quiere decir que esto es un operando, esto es RS1. Y este es un inmediato. Y este es un registro donde se guarda, entonces este es RD. ¿Cómo lo ves, José? Esa manera de recordarlo, ¿verdad? Estamos en instruction de code. José, ¿qué ocurre en instruction de code? Muy bien, el opcode. Bien, decodificamos y leemos operando 1, que en este caso sería cuál. T1, muy bien, y al final de ese ciclo queda guardado en A. Pero ese T1 para calcular la dirección de destino. Para calcular la dirección de destino. Tenemos que sumar, no, no es el sumar el 4, ese 4 ¿dónde proviene? Suave. Es storyboard. Esto es RS2, José. Storyboard es este, lo grabo acá. No actualiza ese registro. Es ese, lo grabo acá. De hecho, si nos vemos en la hojita de read5, vamos a ver que las instrucciones de SOR es una instrucción tipo S y lo que tiene es RS1 y RS2. ¿Cuál es el que se opera? RS1, T1. Pero no escribimos en memoria, que es lo que tenemos que tener ahí presente. Entonces, la dirección se calcula sumando esto con esto. José, ese numerito, ¿por dónde viene?
Muy bien, ¿y el inmediato por dónde tiene que pasar? Muy bien, ¿y lo convierte en un número de cuánto? Lo convierte en un número de 32 bits. Estamos calculando la dirección de destino donde vamos a guardar, José. Y llega ahí. José, hablando de lo que acabo de decir, el software tiene un RS2. Correcto. El software tiene un RS2. Quiere decir de que se lee un registro RS2. ¿En dónde queda guardado? En B. Correcto. Analicemos qué más tiene que ocurrir en ciclo 2 para el software. José, ¿qué estamos dejando por fuera? Entonces, leemos RS1, todo bien, queda en A, leemos RS2, todo bien, queda en B. Obtenemos el inmediato, lo convertimos para poder calcular la dirección y queda la entrada del MUX. Pareciera que estamos, ¿verdad? Entonces, llenamos control. José, ayúdeme. Pero. 0, este mae lo estamos usando para. No importa. Leemos de memoria. Escribimos en memoria. Estamos utilizando para algo este mae. No importa. Instruction Register Write. No importa, muy bien. ALU, ¿estamos operando algo en ALU acá? Y estamos escribiendo en el banco de registros. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vamos, gente? Muy bien, entonces tenemos segundo ciclo por ahí.